Me inyectaron algo en el ojo. Entonces no lo sabía, pero ahora no me cabe la más mínima duda. Me inyectaron un prototipo del virus Z. Al principio dolió, mucho. Aquello entró en mi ojo y ardía como si estuviera el ojo en llamas. Escocía muchísimo y me quemaba por dentro, pero bueno, no duró demasiado. Al poco dejó de arder y dejé de sentir dolor. Aquellos científicos seguían manipulando mi cuerpo sin darme ninguna explicación. Hablaban entre ellos, pero yo era incapaz de entender lo que decían. Mi mente estaba completamente confundida y me encontraba como en una especie de nebulosa que me hacía confundir la realidad y la ficción. Vale, ¿sabéis cuando estáis a punto de dormiros y un ruido os despierta y os dais cuenta que aquello que estabais pensando realmente no lo estabais pensando, realmente lo estabais soñando? Es decir, que estáis en un punto en el que confundís sueño y vigilia. Vale, pues ahí me encontraba yo. Estaba completamente aturdido y casi en delirio veía a esos científicos manipular un cuerpo que sentía cada vez menos mío. Entonces volvieron esas ansias de vivir. Volví a desear ver un nuevo amanecer. Si me rendía en ese momento, no iba a ser capaz de ver cómo acababa todo aquello. Sentía la sangre correr por mis venas, llené mis pulmones de oxígeno y deseé hacerlo una y otra vez. ¡Buah! Tenía que escapar de allí como fuera. Así que empecé a manipular las correas que me ataban a esa camilla. Luché y forcejeé hasta que conseguí aflojarlas. Y entonces me esperé hasta que quedé solo en aquel habitáculo. ¡Buah! Me sentía lleno de vida. Aquello que me habían inyectado parece que me había dado como una fuerza nueva, y esa fuerza nueva corría galopando por mis venas. Notaba todos mis músculos en tensión. Parecía que aquello que me habían inyectado era pura vida. Pero entonces no podía saber que era más bien al contrario, era la muerte misma. Entonces no podía saber que aquello que me habían inyectado en poco tiempo iba a convertirme en un zombie sediento de sangre.